una cuestión de abuso sexual o de trata. Creo que todos debemos colaborar en esta tarea. Hay testimonios terriblemente dolorosos y hay que cerrar filas para evitar primero la trata y, por supuesto, para sancionarla con todo el rigor de la ley. Quisiera hablar también del primer refugio de que las mujeres mexicanas no se van, sino es que se pueden ir con sus hijos. Y necesitamos fortalecer toda la agenda de prevención de violencia. Miren, es muy preocupante lo que está pasando. Acabo de estar con un grupo de jóvenes y todavía como secretaria de la SEP me tocó ir a escuchar algunas ponencias. La violencia ya está empezando en algunos casos desde el noviazgo. Y tenemos